Doctor Caldera, permítame decirle, presidente, porque usted lo ha sido, porque es un candidato a presidente, y por si alguien tuviera dudas, le digo que en el caso de que tuviera otro candidato y que también fuera presidente, le diría lo mismo. Por lo tanto, quiero decir con esto que para nosotros nos honra poder contar con su presencia en este programa. En primer lugar, tengo que preguntarle por qué usted aceptó venir aquí, a los 12 del signo. Yo le diría en primer término que porque mucha gente me lo pidió. Realmente me asombró la cantidad de gente, muy variada, de todos los sectores, que ha venido insistiendo en que debo venir a este programa. Y en segundo lugar, porque me han dicho algunos críticos que este programa es una radiografía. Y como creo, por una parte, que no tengo nada que ocultar, y por otra parte, que quienes aspiramos a la posición a que yo aspiro no debemos ocultar nada, pues eso me acabó de decidir. No sabe cómo le agradezco. Quisiera hacer, un breve ensayo sobre su vida, pero muy brevísimo, porque si bien su vida es muy conocida, la queremos aquí narrada por ustedes de los comienzos. ¿En qué lugar? No diga su fecha de nacimiento, pero ¿en qué lugar nace? San Felipe, estado Yaracuy. Muy bien. Hábleme de sus padres. Mis padres eran un abogado llamado Rafael Caldera, hijo a su vez de un agricultor, Juan José Caldera. Mi madre, hija de un médico, Rosa Sofía Rodríguez Rivero. Era una familia estimada dentro de mi pueblo, un pueblo pequeño, un pueblo agricultor. Bueno, con algunos hechos novelescos anteriormente. Por ejemplo, mi tatarabuelo paterno se casó en Ciudad Bolívar, se vino al Yaracuy, cuando él murió la viuda se fue a Ciudad Bolívar, pero la hija mayor casó con Caldera y se quedó, enviudó a su vez, se volvió a ir, pero mi abuelo se devolvió al camino y dijo: yo voy a trabajar. Se puso a sembrar allá en las tierras de María Leonza, por la parte de Chivacoa. Pero quiere decir que se vio beneficiado en alguna oportunidad por María Leonza, ¿entonces? Usted sabe que la leyenda de María Leonza en el Yaracuy es muy simpática. Cuando un agricultor empieza a progresar, dicen que es que María Leonza le ha tomado cariño y que trabaja de noche por él. Y eso le pasó a mi abuelo. Tuvo un gran éxito, hizo una fortuna, murió muy joven y después todo se perdió. Porque eso también sucede con las relaciones con la reina María Leonza, mi paisana. Hábleme de su madre. Mi madre murió muy joven, de 33 años. Dejó tres hijos. La mayor tenía 4 años, yo tenía 2, y mi hermana pequeña no tenía todavía 1 año de nacida. Usted tenía 2 años. Tiene una imagen muy lejana y casi, bueno, ideal. Lo que yo sé de mi madre era lo que me contaba mi madre adoptiva, una hermana de ella que era como gemela porque se llevaban menos de 1 año de diferencia, se querían entrañablemente, y ella siempre me estaba contando de mi madre, pero recuerdo directo y personal no puedo tener. ¿Cuál es el nombre de su madre? Rosa Sofía. ¿Y cuál es el nombre de esa madre adoptiva? María Eva. Dígame, presidente, ¿usted cuántas veces se casa? ¿Cuántas veces me caso? Sí. Bueno, afortunadamente me he casado una sola vez y estoy muy contento. ¿Y cuál es el nombre de su esposa? Alicia. Alicia Pietri Montemayor. Alicia Pietri Montemayor. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos 6. 3 y 3. 3 y 3. Usted en estos momentos de su vida, con 6 hijos, con un matrimonio que lleva tantos años, ¿ha llegado a la conclusión realmente? ¿Sabe que mi mujer me ha prohibido que diga cuántos años van, ¿no? Bueno, está bien. Pero no hemos aplaudido a esa Alicia, ¿verdad? Tenemos que aplaudir. Dígame, ¿es verdad que cuando usted era pequeño usted quiso ser monaguillo, que tenía cierta vocación sacerdotal y que después de grande entró en el Opus Dei? Absolutamente falso. Mi madre adoptiva nunca quiso ni siquiera que ayudara a misa, de tal manera que yo no pude aprender a ayudar misa en el colegio, cosa que muchos hacían, porque como era el único hijo, éramos una comunión muy íntima, era el único, aunque tenía 2 hermanas, pues la mayor murió desdichadamente. Y
ella quería pues que yo fuera cabeza de una familia. Y entonces tenía un cuidado enorme de decirle a los padres del colegio que no me pusieran de monaguillo ni ayudar ni a nada de eso. Ni tengo tampoco nada, ni ninguna relación de vinculación personal con el Opus Dei. La respeto, creo que es una institución importante, pero si fuera cierto, pues no lo ocultaría. Hábleme de su desayuno. ¿Qué desayuna a la mañana? Bueno, lo fundamental de mi desayuno es una arepita o media arepa, porque soy de la civilización del maíz, todavía me aferro a este tipo de pan, es el único pan que como en el día, un pedazo de queso y café. Señoras y señores, yo tengo que dar alguna caracterología, desde luego, porque nos va a ayudar a conocer más a fondo a este singular personaje, candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copei e Independientes. Y tengo que decirles lo siguiente: inconformista, innovador, visionario y entusiasta, lo desborda la esperanza y es de la civilización del maíz. Las confesiones tan singulares y muchas cosas que vienen ahora, grandes preguntas, señores, a fondo para un gran personaje. Se llama Rafael Caldera y enseguida...